estilo rock and roll puro, el rock y el pop acá en el visionario. ¿Saben quién? Vean. Vengan y miren. Lolo Fuentes de Miranda, hoy en El Visionario. El Visionario. El Visionario. El Visionario. El Visionario. Ya se comenta por los suburbios que hay un programa de rock and roll que llega antes que todo el mundo. Por su visión, El Visionario. Fontina, me decís que es tu apellido, ¿no? No, Fontina me decían por Fuentes en la secundaria. Fuentes. Y cuando me hice el Twitter no quería poner Lolo Fuentes, puse Lolo Fontina. Y ahora me dice, Fontina, estoy diciendo Fontina. Como los porque por lo menos estoy acá con Lolo Fontina, no es Lolo Fuentes. Son muy de Twitter, Facebook, de sí. Redes, te copa eso. Sí, me re divierte. Sí, está buenísimo. Me gusta provocar también, como cuando me dicen y bardear, tipo. Pero... son de los que si tienen que pelear, sí, se pelean. Sí, me peleo hasta a morir. Y después me hago amigo. Claro, de ese que te peleaste. Sí. Che, al final, Lolo, yo al final tengo buena onda con vos. Yo también, ya claro, está, listo. Que la gente, y tenés buen adiestramiento con ese tema, con la cosa de pelearte. ¿Cada cuánto sucede? Sí. ¿Muy fluido? No, ahora ya, pero en un momento sí. O no sé, veo que están bardeando a alguien, algún amigo mío, y lo defiendo. Ah, saltás. He saltado, sí. Un día se metieron con, estaban bardeando a Lisa y a Benito, uno que sí. Lo estaba bardeando mal. Y lo empecé a bardear. ¿Pero yo? ¿Por qué los bardean a ellos? Yo qué sé, pero gente resentida. Porque hay gente que vos podrías entender. Porque es fácil, ¿viste? Por ahí, así atrás de una computadora bardear sí, a alguien. Obvio, con nombres falsos. Y nada, lo estaban bardeando y yo y cuando me bardean me peleo y después como que sumo a toda la gente. Hay que bardear a él. O me pongo en la cuota, me pongo en la cuenta y empiezo a ver todos los tweets y cuando tiene un par de tweets boludo se los empiezo a citar y ¡ah, vos sos! Claro. Estás súper a favor, digamos, de todo el Instagram, todas las sí, ¿qué tenés vos en red? Yo oficial tengo Lolo, ¿qué es? Instagram tengo, arroba Lologramos, que es Lologramos. ¿Y sos de sacar fotos y todo? Sí, y de filmar, Vine también, el Vine me encanta, me parece así fantástico el Vine. Sí. Estar filmando y editando al mismo tiempo, claro. Me divierte mucho. Y bueno, nada, Facebook. Sí. Facebook tenés dos. Facebook tengo dos. Si sí, no sí, te sí. Alcanzaron 5.000, vas claro, por sí. Más. No, tengo el como el ahí para amigos. Y, uno más exclusivo. Tengo, y el otro así como. Ya me levanta del Twitter y está todo en canales. Y aparte tenés Twitter. Y aparte tengo Twitter. ¿Y cuál es el que más te gusta? Todos, una pasadita por todo. Sí, aparte me gusta ver lo que hacen los demás. Sos curioso. Sí, en Instagram me gustan las fotos que sacan o. En Vine. Me gusta mucho, ¿cómo se llama? Hay un pibe que es mi favorito, ahí no me acuerdo. Que el papá es el que es medio esotérico, le tira las cartas, el que filmaba, que es Jodorowsky. Adonowski. Ha pasado por aquí, Adonowski. Genio. Hemos hecho programa El Visionario. Es muy bueno el pibe ese, es muy talentoso. Es un divino. Pasa una música increíble, hace unas friqueadas. Sí, recopado. ¿Te acordás? Cuando le hicimos en el Faena, le hicimos a Adonowski. Che, Lolo, ¿eras azafato? Fui azafato. Fui azafato. Desde el 99 al 2003, que fue la época de Masajite, cuando, porque te hacían contratos de 3 meses, que es lo que hacen ahora en todos los laburos, y nada, 3 meses los echan. Y nosotros veníamos como un par de contratos y no nos querían dejar fijos en planta. ¿Allá eras un Miranda y después te hiciste azafato? No, era azafato de antes. Sí. Y ahí como tuve un impasse, con, me bajaron de vuelo un par de meses, armé Miranda y en un momento volví. Volví a trabajar y tocar con Miranda al mismo tiempo. O sea, hacías doblete. Sí, sí. Hasta cuando no se podía vivir todavía de Miranda, por ejemplo. Exactamente. Cuando no se podía vivir económicamente. Sí, Miranda. Sí, tipo 27, 28, 29, 23 años más o menos estuve ahí. Y mientras tocaba y volaba. Sí. Era una locura. Era complicadísimo. Y me acuerdo, la primera vez que lo conocí a Gustavo, yo estaba así, tipo. ¿El avión lo conociste? No, lo conocí tocando para. Por Oscar Rojo de las peluquerías hizo claro. Una fiesta y tocamos ahí y nada, lo conocí a Gustavo y se estaba así como, no, Gustavo, soy fan tuyo. Y tenía un pedo de esos de vino de tinto.
y me subí al avión, dormí media hora, una hora, sí, me peiné los rulos y subí al avión. Y me encargó una compañía y me dice, lo acabo de conocer a Gustavo Cerati. Dice, sí, tomate un jugo de naranja, tienes un olor a vino. Así que, y bueno, nada, viste, dormir 2 horas, ir de acá para allá. Sos muy gustoso, hablábamos recién antes, mientras grabábamos, sos muy gustoso del rock argentino, ¿no? Sí, sí, me encanta. ¿Siempre te gustó? Sí, siempre me gustó. ¿Quiénes son tus pilares o lo que más escuchaste? Bueno, escuché a todos, escuché mucho, pero... ¿El rock de todas las épocas, el argentino de todas las épocas, escuchaste? Digo, sí. De los 70, sí, sí, sí. Aquelarre, sí. Qué sé yo, Manal, sí. Recién nombrado. Sí, después, quizás no tanto eso, pero... Pero, Almendra, bueno. Sí, bueno, Almendra, bueno, digo, el flaco, toda la carrera de Flaco, claro. Charlie desde Sui Generis. Porque viste que es re loco, pero yo veo que la gente cuando escucha Sui Generis, más allá de que no sea de su época, la escucha en la adolescencia. Sí, es como, bueno, Sui Generis tiene esa fijación, claro. Cosa, ¿no? Y bueno, así como los que más me influencian, los más importantes para mí, son Spinetta y Gustavo Cerati. Son los que más te han influenciado a vos. Sí. Dos guitarristas también, sí, ¿no? Los guitarristas y cantantes y compositores. Bueno, claro, sí, pero vos sos guitarrista también y cantante y demás. Sí. Pero son dos tipos claves para vos. Son claves, sí. ¿Cómo estás con Miranda? Con Miranda bien, estamos tocando y estamos tocando es por una todos banda lados. Que te sentís cómodo. Sí, sí, es mi banda. Es tu banda. ¿Esto lo armaste vos con Ale? Lo armamos yo con Ale y con Juliana. Ah, bueno. Al tiempo se sumó un chico que estaba antes llamado Bruno. Tuvimos un tiempo, Bruno lo trajo a Monoto, como al año, para la presentación del disco. Y presentamos el disco, fue en la Trastienda. Y ahí se sumó Monoto y bueno, nada. Estás muy ligado a la noche. ¿Por qué? ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la salida? Me gusta. Digo, yo siempre te veo. ¿Sos un frecuentador nocturno? Sí, me gusta. ¿Y te gusta? ¿Qué te da o qué te devuelve la noche? Te saca guita. Te saca guita. Salud. Salud también. Tiempo, claro. Y no te da nada. ¿No te devuelve nada? No, sí, yo la paso muy bien. Te devuelve chicas. Te devuelve chicas y te devuelve amigos también y no sé, a mí me gusta también encontrarme como... Cuando empecé a conocer a los músicos, ¿no? Sí. Y que, vos sos el de Miranda, como que me empecé a sentir parte de una de fauna, algo, ¿entendés? Como, eso te dio mucho, te y me siento muy agradecido, a mí como que me encuentro muy, ¿cómo estás? Bien, siempre es como una alegría. Sí, tenés buena onda en general con todos, sí. Con vos sos un tipo buena onda. Y lo transmitís y te llevas bien con todos. Y te gusta mucho eso. Sí, sí, me gusta. Aparte me gusta encontrarme y que hagan re de risa. Y aparte los músicos generalmente es gente con mucho sentido del humor. Sí. ¿Viste? No sé. Lo interesante de ustedes, Miranda, es que al principio, para toda la gente del rock, y también que no era el rock, daban gays. ¿Viste que había una onda? Sí, Miranda daban todo gay. Claro. Vos bueno, y Ale y de repente resultan que son machos, claro. Son hombres y le gustan las machos, somos hombres. Pero bueno, claro. Sos hombre y te puede gustar los chongos. Sí, súper heterosexual. No, más vale, pero... Pero en el caso de ustedes es como que daban una imagen que hoy ya no, te diría. Vos incluso cambiaste también tu look, cambió bastante. Y ahora, sí, un poco sí. ¿Por qué? ¿Es adherente ese cambio o es No, tiempo? Es... Yo qué sé, es que me regala más ropa. No, el... No sé, a mí lo que me pasó es también que me fui afilando mucho el gusto. No sé, yo me acuerdo cuando era, bueno, por ejemplo, estábamos hablando de estos pantalones de ahí, cuero, ¿viste? Llegaron como un punto calzas y cuero, genial, es lo que necesito para todo el invierno. Y yo cuando era chico me encantaba los pantalones de cuero, pero un pantalón de cuero... El sí, que... pero ahora nadie dice que eso es un... Ahora está más instalado, si querés, el mito, Lolo... Mejor igual. Al principio te ponías eso hace 5 años, cuando hacías azafato también. Obvio. Y era gay. Para la, no, y bueno, y de hecho... Y capaz se lo pone otro y da gay. En vos ya... O Ale, capaz que no sé si por esta chica o qué... Pero también al principio todos decían... Claro, y está bueno eso también, porque es como que... Ah, o son sorpresas. O son bi. A mí me gustan... Somos tri. No, a mí me gustan las chicas. Mi norma no. Sí. Igual, nada, si... ¿Te casaste algo? No, vos sos soltero. No, soy soltero. ¿Te imaginás casado, armando una familia o por ahora no? Me parece que el casamiento es un tema, es un negocio de la Iglesia Católica, ¿no? Y los casamientos así civiles es un negocio del Estado. A mí me parece que no, o sea, no, no creen, me parece como una ridiculez. Sí, me reveo como padre y con una relación estable. Ahora no estoy, pero bueno, también como disfruto de mi soltería, estoy tranquilo. He estado en pareja y he tenido muchas buenas mujeres, buenas y locas. Pero, cuando estás en pareja, te gusta sos de contención, salís menos o salís menos, yo qué sé, ahora cuando pinta el frío. Te quedás adentro. Pareja para pasar el invierno. Claro, ¿no? Televisor. Así. Y estás con esto, hablamos otro día por teléfono,
¿Estás con cosas tuyas también por fuera de Miranda en la música? Sí, bueno, es una necesidad que yo desde que nada, desde siempre compuse canciones antes de Miranda y bueno, durante todo el periodo de Miranda también aprendí de alguna manera de ver y estar ahí, escuchar, estar en el estudio, estar con Ale, estar con Cachorro, yo qué sé. Claro, claro. Y nada, yo grababa, componía mis canciones, las dejaba ahí y bueno, y ahora últimamente me agarró, la última vez que estuve parado un par de meses porque tuve un accidente. Sí, y, que fue muy comentado. Una... Sí, fue un accidente, por estábamos tocando en Jesse James y se me resbalé porque el piso era de madera. ¿Cuántos puntos? No, la barré a Julián, se me cayó, se me partió el peroné y se me deslizó la tibia. No, me operaron. Tibia y peroné, el dúo. Y me operaron, me pusieron 4 tornillos y una félula. Pero hoy fui a... El otro día estaba con un amigo, con Fede Brula, este chico que anda en skate, y eso, y me decía... No, boludo, me dice, ahora tenés, si sos 2.1, olvídate, me dice, esto no se rompe más, es más fuerte que el hueso, tenés... Tenés titanio, olvídate. Y podés hacer un asado. Más o menos, sí. Y fui, saco, viste, te pego. ¿Te animás, Lolo, a tocar una de las tuyas? Sí. Vale. Déjame que afine un toque. Afine, tranquilo. Va a estar lindo, ¿eh? Para el programa. Vos conectás y desconectás y cambias como el clima. Yo más acá y vos más allá, y a veces me lastimas. Me levanto con la cabeza latiendo. Me confundo entre el sentir y entre estos pensamientos. Le pido a Dios que salga el sol y que hable con el viento, para disipar la nubosidad de tus pensamientos. Me levanto con la cabeza latiendo. Me confundo entre el sentir y entre estos pensamientos. Porque sabes que te estoy llamando desde el viento. Amor, sé que el mar se agita en tu centro y que en tu verdad te está corriendo por dentro. Se mueve muy lento, lloras y te ríes casi al mismo tiempo, para brillar una vez más volar por el suelo, jugar con el tiempo y que podamos flotar, y que podamos fluir, y que podamos flotar, y que podamos fluir. Le pido a Dios que salga el sol y que hable con el viento. Vamos a un toque comerciales y volvemos. Come on everybody, siente el ritmo en tus venas, zambando con las manos, arriba los pies.